La fake news eh, y, y herramientas mucho más potentes de suplantación como la deepfake, que es un vídeo en el que parece que quien está hablando es una persona, pero es otra completamente distinta que está detrás, pero la imagen parece que es quien queremos que, que parezca. ¿no? Entonces, este tipo de, de, de herramientas son herramientas para la desinformación, eh, generalmente basadas en, en un desarrollo que tiene como principio la inteligencia artificial. Eh, y que se difunde a través de redes sociales, por una razón muy sencilla, y es porque la difusión a través de este tipo de canal acelera muchísimo la llegada y amplía muchísimo el alcance eh, de, de este tipo de mensajes. ¿no? Y en una sociedad como la que vivimos, eh, que es una sociedad de la inmediatez, donde no hay eh, un espíritu de crítica, ¿no? sino que se da todo por bueno en el minuto uno, y lo importante es ser el primero en decirlo o en propagarlo, y no en hacer un ejercicio de reflexión y decir vamos a ver si esto es cierto. ¿eh? Es fundamental, ¿no? Tweets, ¿no? Es fundamental. Entonces, eh, pues digo que eh, desarrollamos el algoritmo a través de herramientas, en este caso puede ser inteligencia artificial combinada con otras. Generamos la herramienta, que es el deepfake, la, o, la, o la fake news, que basada en una plataforma de información as a service que decía antes, eh, y la canalizamos a través de las redes sociales para que lleguen a, a donde queremos que lleguen. ¿no? Eh, con diferentes propósitos ¿eh? porque el único propósito no es solamente cambiar la opinión de quien va a votar eh, puede ser movilizar, puede ser desmovilizar para el voto o para la protesta. ¿Eh? Es decir, hay, hay diferentes motivaciones. ¿no? Pues digo que este es un poco el, el, el camino que se hace.